Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Exactamente las 5 con 38 minutos, hoy domingo, un buen domingo, domingo de gloria, domingo de resurrección, y no fue la excepción para Sporting Cristal. Un partido que dentro de todo, y dentro de la previa, era ganable. Un partido que era de manera obligatoria ganarla. Para volver a la, lo que es el tema de la, de la punta. Somos líderes nuevamente de la apertura. Contento. Todavía no está determinado el liderato, creo yo. Porque faltan partidos complicados, salidas complicadas. Como a Cusco contra Garcilaso, por dar un ejemplo. Y el siguiente partido, el siguiente paso. Porque es como lo debemos de tomar como cada, como cada paso. El siguiente paso del Sporting Cristal. Es jugar contra Sport Wancayo en el Alberto Gallardo el próximo domingo, exactamente una semana. Analizando ese partido, creo que nos deja muy buenas sensaciones. Un Joao Grimaldo, un Martín Tábala que no arranca en este partido. Por un tema de desgaste, por un tema que no venían entrenando con los jugadores. De repente se encendían algunas molestias. Pero el 4-2-3-1, que en varias oportunidades en el partido se transformó en un 4-4-2, fue una alineación. O mejor dicho, un planteamiento de Enderson Moreira que a mi gusto, sí fue, fue a mi gusto. Un, un Santiago González que arrancó muy bien, un Santiago González que hizo la banda izquierda y es un punto muy positivo, lo voy a desarrollar más adelante pero acá la dejo picando para, para la gente que también obviamente vio el partido. Un Santiago González que juega por el lado izquierdo y en teoría tendría que jugar yo Grimaldo por el lado derecho. Y acá viene la pregunta. ¿En qué posición se acomoda mejor Joe Grimaldo jugando por la derecha? Y que ahora González juegue por la izquierda es un mensaje bueno. Porque vamos a tener a los jugadores en las posiciones donde más van a explotar. Ahora, un Max Castro que entra muy bien. Un Castro que entra con muchas ganas. Un Castro que, que te deja un claro mensaje de... Puedo ser titular sin problema alguno. Un Irving Ávila, un Irving Ávila. No voy a decir que es un partido pésimo, perdiéndose varias oportunidades. Es el 9, lamentablemente, que hay en cristal. Pero en el trabajo colectivo intentó aportar algo. Obviamente no le salió, obviamente no resolvió, obviamente no marcó. Pero es un Irving Ávila que en lo colectivo, casi igual que en la Alianza, intentó darle algo en lo colectivo. Un Yoshimari Yotun, que a mi gusto fue. Un mejor partido de lo que se le vio anteriormente. Generando el penal, la jerarquía tremenda que tiene Yotun. Y creo que acá concordamos todos que sí fue penal. Y después, marcando el gol de penal. Ahora, el punto negativo, lo, lo negativo, lo peor del partido fue el ingreso de Alejandro Hober. Creo que el 90% de nosotros, hinchas de Cristal, o hasta hinchas, sé que no sean de Cristal, concordamos y coincidimos... De que, Jover no debes ir en cristal. Porque no viene aportando en lo futbolístico. En lo anímico creo que tampoco no. Ahora. Es un joven que entra... Y entró en el partido contra Menegar, que fue el último partido de él. Entró muy mal. Errático. En el partido del día de hoy entrando... Generando un penal. Que sí pudo complicar al equipo. Pudo complicar mucho al equipo. Creo que... Eh, este 2 a 0... No era, no era garantía de nada. Y complicó mucho eh, Alejandro Hover. Vamos a dar eso de mucho más, más adelante. Saludar a la gente que se va conectando. En breve vamos con los comentarios de ustedes, muchachos. ¿eh? Así que el día de hoy hablaremos de la victoria del Sporting Cristal. Volvemos a la punta del torneo Apertura. Así que este programa llega gracias a mis amigos de Gómez Racing. ¿Alguna vez quisiste personalizar tu auto a tu estilo? Aquí en Vescable te recomendamos al 100% Gomez Racing. tapicerías en full cueros, en techo, timón y piso a detalle y personalizado a tu gusto. Aprovecha el 15% de descuento que te brinda Gomez Racing. Visítanos en todas sus redes sociales como Gomez Racing Full Cueros y visítalos en Calle Guillermo Geraldino 1748. Muy fácil de llegar atrás del Coliseo a Mauta. Contesta los precios y llámalos al teléfono WhatsApp 981-312-218. llámalos a Gomez Racing. Gómez Racing personalizado a tu estilo. Ahí está, un saludo para mis amigos de Gómez Racing. Que recuerden muchachos, síganos en todas sus redes sociales como Gómez Racing Full Cueros y adquieran su real descuentazo. Si van de parte de este humilde servidor, de este humilde canal, recibirán su real descuentazo para tapizar lo que son los asientos, la perilla, el techo, las puertas de full cuero a diseño propio, a gusto del cliente. Así que vayan a seguirlos en todas sus redes sociales. Y a visitarlos en su local presencial, calle Guillermo Geraldino 1748. Así que un abrazo para mis amigos de Gómez Racing. Ahora sí, vamos a lo nuestro, vamos al fútbol, vamos al fútbol. Una postal que deja, creo que, sensaciones positivas. Me alegra mucho ver que hay una buena relación entre estos dos extremos. De repente en algunos partidos González siendo protagonista, en otros partidos Grimaldo siendo protagonista. En esta oportunidad le tocó ser al mágico González protagonista de este partido, marcando el primer tanto de este encuentro. Un partido en Cajabamba que le aplaudo mucho al hincha que asistió. Eh, bueno, por parte mía, eh, tengo familia allá, conozco muy bien Cajamarca, no pude ir por temas de, de tiempo. De verdad que me hubiera gustado visitar nuevamente eh, Cajamarca. Me, me, me hubiera encantado de verdad visitar nuevamente eh, la tierra de los incas. Pero bueno, a ver, vamos con los comentarios de ustedes. Mister Verde nos comenta: Buenas, estimado, ya dile a tu tío Rafu que necesitamos otros nueve. Pues hasta Hover concha de madre. Pero, ¿por qué mi tío? ¿Por qué mi tío? O sea, yo, yo lo maleteo, yo lo critico y es mi tío. No es mi tío, señor, respete. A ver: Saludos, Anfer, ¿cómo, ¿cómo me gusta la punta? Nos pone canciones. <laughs> Canciones, canciones del extremo, un abrazo mi hermano Jesús Edgar, full tikitiki nos pone Daceito nos comenta Dame más jugadores como Max Loren que si sí la quieren sudar de verdad Es importante hablar de, de Max Loren Castro, del chico de 16 años Porque mucha gente tenía esa duda de No es muy joven, no tiene experiencia, etc Lo que se le puede decir de Max Loren Castro y creo que la hinchada que estuvo en el estadio, la gente que, que, que vimos el partido por, por televisión, vía televisión, vimos, vimos las ganas que tiene Castro. Y para mí es hoy por hoy una buena pieza de recambio. Es una buena pieza de recambio que de repente probándolo y a falta de nueve podría entrar de manera tranquila al esquema titular. A mí, y yo les digo de verdad, no me quejaría. Si veo en, el en un partido, no sé, vamos a poner el ejemplo, el partido contra Huancayo, veo a Castro titular, no me quejaría. Da motivos, tiene argumentos futbolísticos. Creo que tiene con qué jugar y con qué disputar el partido con Cristal. Hoy entró muy bien y no le recuerdo, no le recuerdo, porque a ver, no es por tirarle flores, sino es porque por este partido es titular. Muchachos. Los titulares hoy por hoy son González y Grimaldo. Pero yo recu no recuerdo un partido que haya entrado mal Castro. En el partido que jugó titular contra Manucci, marcando gol, jugando muy bien. En los partidos que entró uno de Copa Libertadores, entró muy bien. En, en los partidos de acá Liga 1, entró muy bien. Yo no veo un partido bajo de Castro. ¿Y por qué menciono esto? Yo prefiero mil veces ver a Castro titular, prefiero mil veces ver a Castro entrando, que te aporte algo, que te aporte ganas, que te aporte huevos, que te aporte fútbol y llegada al área, a ver de repente un joven muy errático, que cuando le pega el arco se va se va a otro lado el balón. Yo prefiero un joven que si sí es joven, no sé si promesa, no sé si todavía, creo que es muy apresurado y hay que, hay que tomar esos temas con mesura. Porque acá tenemos el folclore y, y la costumbre de llamar a cualquier jugador promesa. O de llamar a un jugador de 25 años promesa, cuando, cuando claramente no lo es. Entonces, el caso de, de Max Castro hay que, hay que tomarlo con pinzas, hay que analizarlo con pinzas. ¿Pero tiene con qué argumentos? Con, ¿Para qué con qué jugar? Claro. Por algo el DT Moreira hizo que salte de la de Sub-16. Hasta la primera. Castro no jugó. Castro no jugó eh, reserva. Como Toya. Como, como Vázquez. ¿Me entienden? Saltó de ahí. Entonces, claro. Es un jugador que le falta recorrer muchísimo. Es un jugador que claramente le falta recorrer muchísimo. Pero es un jugador de que está dispuesto a lucharla. Está dispuesto a lucharla. Tiene condiciones físicas. Eh, se comprende muy bien con los jugadores. Que es algo muy importante. Porque YouTube ya sabe lo que juega Castro y juega mucho los espacios con Castro. Se viene asociando muy bien con el equipo. Obviamente, es el, es el menor de todo el plantel. Es el menor de todo el plantel. Pero el fútbol es así. Hoy por hoy, el fútbol son, son de jóvenes de 16, 18. Lo vemos grandioso, lo vemos con miedo. No queremos ponerlo porque tenemos ese miedo a que, a que fracase. El fútbol de Ecuador es así. El, el fútbol argentino es así. Entonces. Hay que apostar. Y hoy por hoy yo apostaría por más Castro. A ver, eh, ¿qué más nos comentas? A ver, comentarios, sea, ¿eh? David León, salió el 2 a 1 que dije con gol de Garnacho. Uy, ¿verdad? Tú dijiste que, que iba a salir el 2 a 1. Yo dije 1 a 0. Más o menos le echunté porque ganamos por la mínima. A ver, primer comentario. Chacho FC, un abrazo para mi hermano Chocho FC. Espero que estés bien, hermano. Un abrazo. A ver, Fidel Saja. Joven entra para cagarla nomás. Hoover ya está por gusto. Hoover debe de largarse. Y claro, aportamos con esto. Eh, concordamos con esto. De que Hoover. Eh, no, 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 mere no merece estar en cristal hoy por hoy. Justo lo hablamos en programas anteriores. Soluciones. Lo más fácil es decir: Voten lo de cristal. Recuerden, Hoover tiene contrato hasta el 2025. Entonces. Para votarlo a Jover no es hablar por hablar, muchachos, no es hablar por hablar y decir votenlo. Hay que pagarle su mensualidad, la cual no es no es poco. Si, quiere, si queremos y una una propuesta acertada lógica sería prestarlo. Pero tenemos que ver algo y un tema muy importante. ¿Qué equipo quiere Alejandro Jover ya? Un equipo de provincia de repente. Pero, ¿qué equipo está dispuesto a, a pagar lo que quiere el jugador? ¿Qué equipo está dispuesto a pagar lo que quiere el jugador? Porque sí, eh, a inicio de este año, justamente lo hablábamos de que lo quería Cusco, o Cienciano lo quería, ¿recuerdan? Lo quería Cienciano. Entonces, si Cienciano lo quería y se echaron para atrás, fue por un tema de economía. Fue por un tema de economía. Y obviamente, hoy por hoy, yo les digo, Hover. No debe de seguir ni un minuto más en el plan de cristal. De verdad. Ya tenemos suficiente con Pacheco. Ya tenemos suficiente con Ávila. Y me atrevo a decir. Sonará súper descabido lo que voy a decir. Pero hasta Pacheco aporta más hoy por hoy que, que Hover. Con lo poquito que ha entrado, aporta más que Hover. Danfer Moments, posa para la mini. Nos pone. Ahí está, ahí está, hermano. <laughs> un abrazo para, para el canal Danfer Moments. A ver, eh... Joder, está robando, nos pone Alejandro Guaitán A ver, jugamos versus 12. Es que mira, esto es a lo que Cristal debe de salir a jugar. Esto es a lo que Cristal debe salir a jugar, esto es a lo que a lo que Cristal eh, debe de proponer desde un comienzo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Cuando el cristal sale con el, con el resultado, con la mínima, el resultado ajustado, muchas, muchas veces viene por obra y gracia del Espíritu Santo, viene un penal cobrado, viene un penal polémico. No digo que el penal de ahora sea polémico, no, totalmente justo. Mira, totalmente y respaldo lo que pasó. Error tremendamente de Hover. Ahora, eh... Hay veces de que Cristal tiene el resultado por la mínima, vamos, o el resultado en su contra, como fue contra Melgar, y hay jugadas que no le favorecen. Pero Cristal, y creo que todos los equipos hoy por hoy, porque hay que ser francos, no, no tan solo Cristal, se ven en desventaja por los presuntos arbitrajes a favor de la U. Y lo digo con totalmente libertad. Se ven, se ven envueltos, sea o no sea cierto, sea o no sea cierto, muchachos. Eh, estamos en desventaja. Estamos un escalón menos. Pero si Cristal sale en lo futbolístico a ganar. marcando goles. En lo futbolístico a ganar y siendo superior. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. A ver, vamos con más con más comentarios. A ver. Eh, Fidel Saja. Para mí, sin caute, esta es la forma ideal de jugar con Preteles Casonati, sobre todo en altura. Donde lo principal es no perderla. Ávila fuera del área juega bien. Y más involucrado en el juego. Claro, hoy por hoy Ávila, y más o menos lo que quiero mostrar el esquema también, para, para ver a qué jugó hoy Cristal. Que ganó oportunidades jugando 4-2-3-1. En algunos momentos jugando 4-4-2. En algunos momentos jugando 4-3-3. Eh, a ver, vamos, vamos con con el esquema, a ver, con, el, con el esquema gráfico más o menos como juego cristal a ver, cristal lo que propuso fue esto salió con, el, con su esquema clarito salió con un esquema muy claro salió con un esquema de memoria vamos a decirlo y creo que un Renato Solís no voy a decir que hubo gran mejora creo que no, no se le vio muy expuesto a Solís pero creo que ante el mal momento de Solís podemos decir de que sí cumplió un Gilmar Lora, que vuelve a titularato. Bien Lora. Chávez Ignacio, que dame siempre esa, esa dupla. Dame siempre esa dupla. Lamentablemente la oportunidad de día se le fue. Después, un Nicolás Pasquini, que no hizo maravillas el día de hoy. Me refiero a que no hubo necesidad de hacer maravillas, de desbordar. Porque es un partido de altura y que creo que en el desgaste y en el planteamiento no, te, no es necesario hacer eso. Pero cumplió hoy por hoy Pasquini. Creo que con los pases, con los centros, con la defensa trató de cumplir Pasquini. Así que un partido correcto de la defensa. Después, Casonati siendo un 5 siendo un eh, muy mesurado, un 5 muy callado, y lo, lo, lo plasma en el juego. Buen partido de Casonati, correcto partido de Casonati, y un pretel que en estos partidos funciona. En esos partidos Pretel funciona. Le suma defensa, le suma contención. Eh, no nos marcaron gol, hablando netamente, eh, por ataque. Sí, nos marcaron gol por un penal. Pero un punto positivo, de lo cual mucha gente no habla, es de que no nos marcaron eh, en contra. Obviamente por un penal, pero no por, no por una jugada. Después, creo que ponemos bien, en la parte de arriba es donde me, donde me preocupa. Alarcón, claramente Alarcón un titular. No me rectifico, sigo creo en esa misma línea de decir que Alarcón un titular. Alarcón reiteradas veces se le vio jugando por la derecha, reiteradas veces jugando como segundo delantero, a veces como 10. Un Alarcón muy desordenado, que sí intentó. Y bueno, un Yoshimar Yotun que hoy mostró jerarquía. Eh, sí, me atrevo a decir que en, en Yotun hubo, hubo mejora. Creo que Yotun no viene en un buen momento. Yotun no viene en un buen momento. Eh, por las lesiones, por lo que venía arrastrando. Pero fue un partido donde Yotun sí fue importante. Fue muy importante el partido de Yotun. Un Santiago González que fue el mejor del partido sin duda alguna. Y un Irven Ávila. Y es acá donde pasamos al punto importante. Irven Ávila jugando más o menos a, a esto. Irven Ávila jugando a esto. Al tener a un Yoshimaru Yotun... Con experiencia, al tener a un Yotun que te permite de repente asociarte más con el equipo y quitarte la, re la referencia de 9. Porque Ávira ah, no es un 9 de área. Te permite jugar. Entonces, eh, más o menos lo que yo vi que Cristal jugó fue esto. Y me agradó bastante. Porque dije: Bien, a falta del 9, a falta de cautelucho, a falta del mejor jugador de cristal. Cristal propuso esto Propuso jugar No con un 9 netamente No con un 9 de referencia Pero Atacar en bloque Un Santiago González que aprovechó de bajar acá Un Alarcón que aprovechaba de bajar acá Un González que Por oportunidades lo veíamos acá Y es un 4-4-2 eh, Vamos a llamarlo Fue dentro del esquema Le funcionó a Cristal A mí que me gustaría ver es una propuesta. Es una propuesta. No, no, no quiere decir de que, de que vaya a ser así. Pero sabemos de que Cautrucho se pierde dos partidos. Vuelve ante Cusco, supuestamente. Ojalá que no empeore, ¿eh? no es seguro, no es confirmado. ¿Qué les parece esta propuesta? Grimaldo por Ávila. Castro por la izquierda. Y González por la derecha. Y bueno, obviamente por Pretel que juegue Tábara. En el llano poner a Tábara. Sería muy bueno. Ojo. Ojo. Es una alineación de referencia. ¿Por qué? Porque Grimaldo no es 9. Netamente no es 9. Pero jugará esto. a un falso 9. Uy, Ávila no jugó como un 9. Jugó como un falso 9. Sería buena esa propuesta. Ahora, lo que propuso sí. Lo que propuso... Eh... Lo que propuso hoy Moreira fue bueno. Salió a jugar bien. Y más que nada, lo que me agradó fue la actitud de los jugadores. Eso le suma bastante, le, le suma un plus. Y bueno, creo que dentro de todo, a falta de, de tres jugadores titulares, Grimaldo, eh, Tábara, desde el arranque, ojo, y bueno, Cauterucho, Cristal supo resolver ante un UTC que le quitó puntos a la UA ya de visita. A ver. Vamos con más comentarios de ustedes, muchachos. Saludar a, a las 285 personas que se están conectando. Bien, muchachos. Bien, 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 bien. A ver. Eh, dejen su like, muchachos. Dejen su like. Mira, somos 71 likes. Dejen su like. Vamos, vamos a llegar a, a 100. Vamos a llegar a 100 likes, muchachos. Vamos a llegar a 100 likes. A ver. ¿Qué más nos comenta? A ver. ¿Qué bien se siente ser punteros? Por supuesto, hermano. Y con humildad. Con humildad siempre, con humildad siempre. No No hay que alardear mucho el tema de la, de, de la punta. Falta bastante, ¿ah? ¿eh? No tenemos, no tenemos la punta asegurada. No tenemos la punta asegurada. Es un punto de diferencia. Y vamos a ver la tabla. Es un punto de diferencia que tenemos eh, con, con la U. Acá está, acá está la tabla. Es un punto de diferencia. Mira, nosotros con. 22 puntos. Ellos con 21 puntos. Entonces, un empate, una derrota. Obviamente que nos restaría, ¿no? Y bueno, ahí está Estados Unidos que se viene metiendo. Y un Melgar que viene despuntándose cada vez más. Eh, así que nos toca y para mí el partido bisagra va a ser con Deportivo Garcilazo. Que obviamente está abajo. Está abajo. Pero de igual manera jugar allá es complicado. A mí lo que me deja tranquilo. Que me deja muy tranquilo es de que Cristal eh, sabe jugar en altura. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos a un universitario que en el Llano, en el Monumental, te gana por la mínima, lo que sea, pero te gana. Pero en partidos de visita se le complica un poco. Ya pasó, ¿eh? ya se le ha complicado. Y Cristal, en partidos así, en altura, sabe sacar un resultado. Ahora, Cristal muchas veces también en partidos de, de local, se de puntos. Y no debería ser así. A ver, vamos con más comentarios de ustedes, muchachos. ¿eh? Eh, con esa propuesta, de Danfer quiere centenario. Le falta mucho a Castro. Es una propuesta, hermano. Es una propuesta a falta de Cauderucho. ¿eh? Ricky P. Saludos, Danfer y Maffer. ¿pero, ¿Pero por qué? Maffer no está acá. Está de viaje. Está de viaje, creo. A ver. Eh. Ese jugador solo entró para dar un penal. Nunca más, Mateo pinga a cero. Hola Danfer, hola, ¿qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Salud, de Sporting cristal. Entonces, a ver, vamos con un par de de comentarios, ¿ah? ¿eh? Lean esto, del 2012 al 2020, cinco títulos en 9 años. Llegó joven el 2021 cuando todos decían es un jugador que nunca ha campeonado y que es Mufa, ahora nos quejamos, gracias Rafu. La Mufa no existe, señor, la Mufa no existe, la Mufa no existe. Si Cristal perdió sus campeonatos, fue por mérito futbolístico. Y ahí sí, ahí sí. Ahí sí me mantengo firme, ¿eh? Eh... Rodolfo Delgado, saludan, se Hoy se demuestra que Pretel es la mejor contención que tenemos Solo que Ñoño Moreira <laughs> Ñoño Moreira No sabe usarlo, no pone eh, La vocal perdió la punta, te veo triste Danfor O sea, yo, yo salgo con mi camiseta de cristal Salgo con mi camiseta celeste y estoy triste Estoy con mi cuadro de cristal Una imagen de cristal, mi camiseta de cristal Y estoy triste, estoy con mi taza de cristal Y estoy triste pues Señor, por favor, jamás, jamás Seré de otro equipo, jamás A ver eh, ¿Qué más nos ponen ah? Eh? Hover no debe aparecer en banca y no debe volver a jugar la cago. Mira hoy con lo de Hover, eh, hoy con lo de Hover francamente, ¿eh? hoy con lo de Hover es de preocupación creo yo para 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 el hincha. Es de preocupación para el hincha, claro que sí. ¿eh? Danfer, ya ayer quedó confirmado que Lozano tiene sus preferidos. ¿eh? <laughs> sí, sí, pero es cosa de, de siempre. Es cosa de siempre. Es cosa que, que en algún momento pasó con la U, en algún momento pasó con Alianza. Eh, pero bueno, pero bueno. A ver, muchachos, ¿eh? recuerden: mañana estaremos en vivo 11 de la noche por este medio. 11 de la noche, así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse a este canal. Y activen la campana de notificaciones. Mañana vamos a gestionar algo para tener una invitada. Un invitado. Así que. Suscríbanse, por favor, muchachos. A ver. Vamos con más comentarios. ¿Qué partido se le viene a cristal? ¿No? Complicado. Eh, Jesús Ángel nos comenta. Hola Danfer. Hoy hay que mantener ese ritmo. No caernos como contra Melgar y orar para que Catalucho regrese lo más pronto. Ayer mi viejo me dijo. Eh, oye. Mira, lo, lo de Cauterucho se entiende que es un buen jugador, hay un respaldo porque es un buen jugador, pero me dice, ¿hasta, hasta cuándo vamos a, a esperar a Caute? Va a llegar un punto donde la hinchada le va a desesperar ese tema de Cauterucho. Porque lamentablemente lo de Cauterucho no es algo que se sane en una semana, no es una lesión muscular, es una lesión, o mejor dicho, es, es un tema de salud que ya tiene hace tiempo. Y obviamente que, que en algún momento, si es que no se recupera, esto le va a preocupar mucho a la hinchada. Porque todo el año no podemos jugar sin 9. Esto de jugar con Ávila, esto de jugar con Grimaldo de Falso 9, esto de jugar con YouTube más adelantado, te puede funcionar una, dos, tres, cuatro fechas. Pero partidos complicados y jodidos como, como con la U. Se le va a necesitar y se va, se va a hacer extrañar Cauterucho. Así que eh, también. Bueno, esta fue la alineación de, de cristal. Vamos a puntuar a cada jugador. Vamos a puntuar a cada jugador. Y vamos a ver también a los, a los que estuvieron en banca. Los que estuvieron en banca fueron Enríquez, el arquero, Guadalupe, Medina, Tábara, Asquez, El 10. Hover, Grimaldo, Castro y. Otodia, es la gran banca que tenemos ahora eh, no está Pacheco Pacheco sigue sentido no está Pacheco pero está, esto, estos suplentes creo que los únicos que pueden entrar bien, vamos a decirlo bueno, a sección de Tábara y de Grimaldo eh, es Castro es Castro es Castro nada más y creo que hoy Pretel siendo suplente hizo un buen partido hay que saber usar mucho a Pretel. Creo que Pretel es para partidos de altura, partidos que se necesita de repente mantener el resultado. Eh, y bueno, un Justin Alarcón que cada vez me demuestra menos. Para mí, para mí, para mí me demuestra menos. A ver, vamos a apuntar a cada jugador. Solís. Y ayúdame también en los comentarios. ¿eh? Yo a Solís le pongo. Yo a Solís le pongo cuánto. Yo a Solís le pongo un 6. Un 6. Le pongo 6 a Solís. Partido correcto. Partido correcto, 6 a Solís. Partido correcto, a Solís. No se le demandó mucho. Eh, de Lora. Lora, Lora, Lora. También 6. Creo que Lora también 6. Porque en el llano, obviamente, explota más sus habilidades de desborde. Pero bien, ahí Lora. Da Silva. Creo que eh, lo hizo ver lo hizo ver a los atacantes de, de UTC. Los anuló muy bien. Eh, el 9 Perlaza lo anuló muy bien eh, a Silva. Después Chávez. También me gustó su partido de Chávez. A Chávez le pondré también un, un, un 6.5. A Silva un, un 8-7. A Pasquini cumplió 6.5. A Casanotti le pongo un 7. A Prete el 6. A Yotun le pongo 8. Me gustó su partido mucho de Yotun. A González le pongo. Le pongo 9. Le pongo 9. Buen partido de González. A Darcón bajo le pongo 5 a 4. Y un Ávila. un 5. 5 a 4. O sea, más o menos es lo que. Lo que yo pude ver. A ver. A ver qué más nos conventa. ¿Qué ¿eh? más nos convenga? ¿Qué más nos comenta? Qué más nos comenta ¿eh? Esos jalones le corrían a, a los compadres y es, es que, es que lamentablemente con este bar, con este nuevo sistema, lo cual yo estoy a favor del bar, ¿eh? yo estoy a favor del bar, creo que hay jugadas y muchas que años pasados se han dejado pasar a falta de bar, pero ahora hay jugadas milimétricas que te permiten ver esto, ¿no? supervisar las rojas, supervisar los penales, entonces eh, obviamente que muchas veces nos va a jugar a nuestro favor Y obviamente que nos va, no va a jugar en contra Como por ejemplo lo de ahora Lo de Díaz eh, contra Alianza que Hubo el jalón Pero yo digo algo Hover Un jugador Que no tiene pocos años de carrera Hover eh, Tiene experiencia Jugó con la U, jugó con Alianza y ahora en Cristal y aún más sabiendo que hay te pregunto, que tenga ni 10 minutos en el campo y que, y que jale al jugador. A ah, Quintero fue, ¿no? ¿Qué es eso, hermano? ¿Falta de jugar? ¿Yo no quiero jugar en cristal? ¿Cómo se le podría denominar a eso? Para mí, de verdad, que eso, eso no tiene nombre. Eso no tiene, no tiene nombre, lo de, lo, lo de jugar. No debe seguir ni un minuto más en Sporting Cristal. Ni un minuto más. Eso no es. O sea, un jugador que quiere el bien para su equipo, un jugador que, que, que deja el alma para su equipo, no hace eso, hermano. Es muy obvio. Si no lo jalabas, no pasaba nada. Si no lo jalabas, no pasaba nada. Nada. De verdad les digo. Si no lo jalabas, no pasaba nada. Seguíamos 2-0. Oh no, pero igual ganamos. Y se lo volteaba. Y, y, y recuerden que los goles a, a favor es un papel importante en este campeonato. Es un papel muy Obviamente que tenemos varios goles a favor nuestro. Pero igual. O sea, se ve el compromiso de los jugadores. Y no hay compromiso por parte de Hover. Yo no veo compromiso por parte de Hover. De verdad. Y sí, lo digo abiertamente, también creo que es error de Moreira. Ese error de Moreira ponerlo a Hover. Y no es la primera vez que lo considera. No es la primera vez que lo considera. Escuché por ahí, tratando de preguntar, que cuando entrena a Hover sí rinde, entrenamiento rinde. Pero hay, hay algo muy claro. Es muy diferente que el jugador rinde entrenando a que el jugador rinda en el campo. Vamos a ponerlo, Ruiz Díaz, es el goleador de los entrenamientos, en la selección no pasa nada. Entonces, si tú ves Moreira, y también creo que es responsable del, del comando técnico, si ustedes ven de que Hover no rinde contra Melgar en este partido, en los partidos anteriores, ¿para qué seguir insistiendo con él? ¿Para qué? A ver, Ávila, gracias por todo, pero que se retire, nos pone, ¿ah? ¿eh? Que se retire. Sí, lo de Ávila... Lo de Ávila está... Lo, lo de Ávila... Lo de eh... Está por un tema de que no, no hay más. Está por un tema de que no hay más, muchachos. Está, está por eso. Nada más. Increíble. Estamos punteros con esa banca y Paquín de Arcón y Ávila de titular. Mira. Lo que pasa es que nosotros estamos punteros. No le quiero quitar mérito a... No le quiero quitar mérito... A los jugadores, ni al comando técnico. Pero si Cristal se ve puntero ahora, es porque la U también está mostrando falencias. Es porque la U, sus refuerzos no le están funcionando. Es porque la U está cediendo puntos. Es porque la U eh, cada vez más es predecible. Y justo ayer lo hablamos en el programa de ayer. Cristal sí se le escapó una vez la punta contra Melegar. Nuevamente volvemos a, a, a retomarla. Entonces, la U cada vez más se ve expuesto que su refuerzo no le funciona, de que, de que Concha no le está funcionando, Cancha no le está funcionando, eh, de que no tiene cambios, que sus únicos cambios seguros son eh, Rivera y Calcaterra. Esa es la verdad. Le está pasando lo mismo que le está pasando a Cristal. Un plantel muy corto, muy reducido. A diferencia que nuestro plantel se conoce un poco más. Eso es. Eso es. ¿Hay oportunidad de ganar la apertura? Que es la gran pregunta. Claro que sí. ¿Hay oportunidad? Eh, ¿y ¿Estamos seguros? No. Eso hay que tenerlo claro. Llevamos un punto de diferencia. Un punto de diferencia. Y ese punto de diferencia no te da seguridad ni garantía de nada. De nada. Así que yo les digo algo, ¿eh? yo les digo de verdad: en los partidos que quedan hay que ganar todos los partidos. Son partidos ganables. Son partidos ganables. Lamentablemente, el año pasado Cristal dejó de ir puntos muy importantes. Recuerdo el partido contra UTC que dejamos de ir puntos importantes. En el 2022, en el partido contra Grau, cuando jugamos con la camiseta rosada. O sea, dejamos de ir puntos muy importantes. Ojo ahí, muchachos. Quedan pocas fechas, quedan muy pocas fechas. Y yo les digo así, a Huancayo hay que ganarle. A Huancayo hay que ganarle. A la Vallejo, digan lo que me digan. Digan lo que me digan. No, le empató a la U. Vallejo no juega bien. Vallejo no juega bien. Vallejo no está jugando bien. O sea, porque miremos los, los partidos que le, que le queda cristal. Miremos los partidos que le queda a Cristal. Le queda a Huancayo. Eh, Garcilaso. Cusco. Y yo les digo: Vallejo no está jugando bien. Y hay mucha gente. Y te apuesto que la gente crema te va a decir: No, pero cuidado con Vallejo. Vallejo, Vallejo ha empatado la U. Ayer la U perdió porque jugó mal. Jugó horrible. Ayer la U perdió porque se vio falta de ritmo. Pero yo les digo de verdad, en Trujillo no hay altura. Y este Vallejo no juega bien. No, pero está Pablo Guerrero. Perfecto. Perfecto, está Pablo. Y no soberbia, no es soberbia. No confundan con soberbia. Pero ayer se vio un Vallejo y a la gente que ha visto los partidos de Vallejo también. Es un equipo muy, muy impreciso. Solo miren en qué posición está. Para lo que ha invertido Vallejo. No lo está justificando con su, con su posición. Se fue, More, se fue Mosquera. Ahora está Guillermo Salas. Vallejo no tiene una idea de juego clara. Vallejo no tiene una idea de juego clara. Cristal debe de ganar ese partido. No es un partido en altura. No es un partido donde decimos, no, la altura juega en contra. Este partido de ahora sí jugaba en contra. Jugamos a las, a las 3 y media con lluvia. Un pues tiempo salió, salió el calor. Este panorama sí era complicado. El panorama allá en Cusco contra Garcilaso es complicado. Pero le digo así: ¿eh? Eh, contra Huancayo, contra Cusco, contra Vallejo y contra Alianza suyana Hay que ganarlo. Sácame un empate de la U. Sácame un empate de Garcilaso. Pero no me vas a sacar un empate contra Vallejo. De verdad. Se lo digo así. A ver. Eh, Eso decían de, de melegar... al final ganó. No, bueno, es un caso distinto, creo yo, ¿no? Es un caso distinto, creo yo. A ver. ¿Cómo vas a decir que la banca cristal la U son iguales? No seas malo, la U tiene más banca. Es que mira. Es distinto. Es distinto. Porque mira. Se asemeja mucho a la banca de la U con Cristal. Yo te pregunto, de sus refuerzos, ¿quién está funcionando ahí? Portocarrero y Britos nada más. ¿De ahí? ¿De ahí? ¿Qui ¿Quién está funcionando? Los que, los que vinieron. Ni cancha, ni concha. ¿Qui ¿Quién más vino? Eh, bueno, Ureña, Rivero, que siguen bien. No tiene nueve. La 1 tiene un 9 de referencia. La 1 tiene un 9. Su mayor virtud es la defensa. Tiene manca, sí. Pero no le funciona. A ver. Eh, Giovanni Gomero, Danfer, dato importante. En la apertura solo saldremos a la altura una vez contra Garcilaso. Eso es buen dato. Eso. eso. Eso es buen dato. Eso es un buen dato, ¿sabes por qué? Porque sí. Mucha gente va a decir de repente: No, todavía falta la apertura también. Creo que lo mejor. Eh, a ver, eh, vamos a decirlo cábala. Lo mejor es Cristal, o pues en su mayoría, ganaron lo que es el, el, el torneo de apertura para salir campeón. Caso 2018, por ejemplo. Eh, entonces yo les digo así: Miren, ¿eh? y acá el lado que nos da el amigo. Sí, hay una salida en altura. Una salida en altura. Tú aseguras en la apertura. Tienes un paso inmenso para ir a la final. Tienes un paso inmenso para ir a la final. Cristal, ganando el torneo de apertura. Tiene, tiene, pie, tiene pie y medio adentro del... Tiene medio pie adentro del, del campeonato. ¿Por qué? Porque Cristal, y hablando de datos... No es floro, no es humo. Cristal, hablando de datos, en los, en los últimos años... Queda siempre o líder de la, del acumulado o tercer puesto, segundo puesto. Eso le puede funcionar a cristal para llegar a una posible semifinal o una final directa. La apertura es importante y mucha gente no ve esa, esa magnitud. Pero la apertura y campeonar a la apertura es importante para cristal. Es muy importante. A ver. Eh, mano, ¿te parece buen fichaje? Vélez a cristal. Vélez. P podría ser. Podría ser, ¿eh? Eh. En 2003 y 2021 ganamos la apertura y perdimos la... No, en su mayoría. En su mayoría. En su mayoría. <laughs> Portocarrero es un, es un coroso sin gol. Marco Trujillo, Danfre. Cuidado con creer que lo Chulú va a descuidar el campeonato porque en tres partidos va a quedar eliminado. Mira. Mira, eh. Es un tema muy importante lo siguiente. Los partidos de la U que se le vienen en Liga 1, sí, son complicados. La U cada vez más, y la U seamos francos, ¿eh? lo digo de un punto objetivo, me quito la camiseta. La U cada vez se demuestra que tiene. que no tiene un esquema elaborado. Cada vez más el hincha crema tiene dudas de gustos, de su comando técnico de sus jugadores, de los propios jugadores, y eso lo deja expuesto. Ahora, como Cristal debería aprovechar, porque hoy por hoy los que lideran lo que es la apertura es Cristal y Universitario, Cristal debe de aprovechar que la U va a venir con una seguidilla de partidos en Libertadores muy complicada, muy complicada. No, pero no son rivales fuertes. Digan lo que digan. Para mí, LDU es un rival fuerte para, para, para la U y le va a dejar un, un, un desgaste tremendo. ¿A qué quiero llegar con esto? De que Cristal, la única responsabilidad y el único objetivo, porque lamentablemente el objetivo que Rafo decía, el objetivo de, de pasar a la siguiente ronda de Libertadores, ya no está. Ya no está. Lo único objetivo que tiene Cristal es hoy por hoy. Campeonar en la apertura. Eso de campeonar al final, ya lo, eso lo vemos después. Primero lo primero. Primero lo primero. En la apertura. Cristal debe de aprovechar entonces la seguida de partidos de la U. El momento du -du dubitativo de la U. Eso debe aprovechar Cristal. Nada más. A ver. Eh, ¿Qué más nos comentan? Ah? ¿Qué más nos comentan? Dani Aguilera, hola amigo, ¿cómo está? Fuerza cristal, un abrazo, Dani. Espero que estés bien. Un abrazo. Fuerza cristal siempre, ¿eh? <laughs> L de 1 voy a ganar de A ver. Ganado la apertura, ya estamos en fase de grupos de Copa Libertadores 2025. Rafa se frota las manos. Eh, amigo, todavía estás muy joven para, para hablar de fútbol, Melgar va a campeonar, lo firmo. Pero mi hermano, o sea, a ver. Por el hecho de ser joven no puedo hablar de fútbol. Por el hecho de, de ser joven no puedo, no puedo ejercer esa carrera. O sea, el hecho de mi edad no me, no me permite hablar de, de fútbol. Acá, para, vamos a que los metros acá. No, no tiene nada que ver. Eso no, la edad no tiene nada que ver. Veo que eres hincha de Melgar. No sé cuántos años tienes, 20, 30, 40. Pero yo te pregunto, ¿en, en tu edad cuántas veces has visto caminar a Melgar? Yo te apuesto que en mi chivolada he visto más, más veces campeonato de la cristal. Entonces, yo te digo, o sea, que no tiene nada que ver. Yo respiro, respeto a Melgar. Para mí, Melgar viene despuntándose. Y para mí, Melgar, si me da un, un, una opinión, en el 2022 me, mereció ser campeón. Pero lamentablemente el fútbol es de merecimientos. Eso es. Un abrazo, hermano. Espero que estés bien, de verdad. Un abrazo. A ver. Eh... Todos quieren centenario, Danfer también quiere. Obvio. ¿Quién no? O sea, ¿qu ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Quién no quisiera campeonar en este. En los 100 años del, del equipo. Del equipo rival? Por supuesto. A ver, muchachos, ¿ah? Eh, dejen su like. Dejen su like. A ver cuántas, cuántas. ¿Cuántas personas somos, ¿ah? Somos 280 personas, muchachos, dejen su like. Dejen su like, dejen su like, muchachos, dejen su like. Hay que llegar a los. Vamos a llegar a los 150, vamos a llegar a los 150, por favor, a ver. Eh, Danfer, que no pase piola el árbitro que su tiempo suplementario parecía que lo dio hasta el empate UTC. <laughs> Joder, está muy viejo para hacer ese penal. ¡Claro! ¡Es que experiencia tiene! Es que, es que experiencia tiene, experiencia tiene. Por supuesto que experiencia tiene. Sabe lo que es jugar. A ver. A ver, ¿qué más nos ponen? Pone? ¿Ah? Yo soy hincha de alianza. No, no, mi hermano. No, no, te lo he dicho, no te lo he dicho en mala onda. Acá nunca vas a escuchar un comentario de mala onda. O sea, es una opinión. No, no sabía que eres hincha de alianza. Pero si es que, como te digo, o sea, el, el, el fútbol es así. Y no, no tiene nada que ver la ah, edad, mi hermano, no tiene nada que ver la ah, edad. El fútbol es de momentos. El fútbol es de momentos. Y acá la gente sabe de que, pucha, cuando, cuando, cuando hay que ser objetivos, se es objetivo. Así que te mando un abrazo, te mando, te mando un abrazo. Espero, de verdad, espero, de que hoy por hoy Alianza está pasando por muchas dudas. Creo que con el dinero que tiene, tiene para más. Mateo pinga a cero. Mano, el 90% de veces el campeón de clausura gana el campeonato. No es, no, es que... 90%, pues, el fútbol no es probabilidades, el fútbol no es probabilidades. Ese arquero solís no te salva nada. Luana, ey Dan, yo solo espero que la Libertadores lesionen a los jueces. <laughs> no sea mala leche, hermano. Es un deporte, es un deporte. Es un deporte viva el fútbol, es el fútbol, es un deporte. <laughs> solís es Paco Basán. ¡No, no! ¿Cómo no? ¡No, no! Eso no lo permito, no lo permito. No lo permito, eso no, eso, eso, no, eso no lo permito. Paco Bazán, no tengo el gusto de conocerlo. No tengo el gusto, de, le, le está yendo muy bien en, en la televisión, en el periodismo, todo lo que tú quieras. Pero en el fútbol no, no, lo, no lo compares con Solís, mi hermano. Solís ya, Solís ya, no te digo que Solís sea, eh, sea el super arquero. No, no te digo eso. Pero no lo compares con Bazán, mi hermano. No, por favor, por favor. No, 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 lo, no lo compares con Bazán, mi hermano. O sea, no, de verdad que. Solís ha jugado más partidos que Bazán. No lo podemos comparar con Bazán. A ver, Penny fue más que Solís. Dan, no, pero Jordan Elvis, un abrazo para Jordan. Jordan Núñez, te mando un abrazo de Fuerza Cristal, mi hermano. Un saludo. A ver. Dan su garrazo al de Melgar. No, 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 nunca, nunca con cacha. Nunca, no, no es de Melgar no es de Melgar. A ver, eh, mejor tapa el arquero de Dominicana de la huevo No, 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 este arquerito, este arquerito no. Este arquerito no, mi hermano, no, por favor. Solís en los penales está muy inseguro, ya. Pero por favor, no lo comparen con Basal, no lo comparen con, con el mamarracho que se dio con República Dominicana, por favor. Es imposible, mi hermano. Es un, es un pecado decir eso. No, yo a Solís lo estimo bastante. Solís, Pucha, he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Es un arquero de que lo he visto así. Psss, de la, no, no, está pasando por un mal momento. Está pasando por un mal momento. Está pasando por un mal momento. Pero no me lo comparen con Basan, por favor. A ver. Eh... No quiero poner. No tener competencia con Duarte no le hizo bien a Solís para desempeño en el campo. Confirma si U, U, UTC es el Real Madrid. Pura gente de color. Señor, por favor. Acá, acá el, el racismo. Lo erradicamos, señor, por favor. No, no. No, 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 no compartimos eso. <laughs> ha nacido Paco Solís. No, jamás, weón. Jamás. Chiquito Flores es más que Solís. No. No, no. No, no. Por favor, no. No. A ver. Eh, Solís bajó su nivel, se volvió padre. Ojito que lo respete, <laughs> Señor Danfer, usted conoce. A... Claro, claro, mi hermano Renato Daga. Claro, lo conozco. Le mando sus saludos, Shishima, Shishima. Shishimaru. Le mando saludos. Claro. Conozco. Mi hermano Renato. Creo que está por el norte, me parece. Eh. Eddie, aprovechen que en la Libertadores los, caídos, los equipos siempre sufren caídas. Siempre sufre caídas. Sí, creo que Cristal debe aprovechar ese, ese momento, ¿no? Ese momento. ¿Qué opinas del racismo de, los, de las hinchadas de los equipos de Cusco? Es una estupidez, eso es una estupidez. Es una estupidez. Lamentablemente en España se han visto de manera constante el, el tema del racismo. Pero es una estupidez, de verdad. Hoy por hoy, lo, lo, en su mayoría, los jugadores físicamente y de, de manera futbolística son los de Ted Oscura. O sea, los jugadores afrodescendientes son los mejores jugadores. Hay, hay un racismo total. Y hasta acá también. Creo que hace, hace un par de fechas le tiraron un, un plátano a, a Alde Rodríguez, ¿no? Cristal tuvo un solo arquero de categoría, Valerio. Valerio, el loco delegado. Eh, Penny, Penny, diga lo que digan. Penny, Penny, yo le guardo cariño a Penny. Ahí, ahí, ahí cariño a... a... Penny. No entendí lo de la manzana, se explica. Yo tampoco... No, no, te, te juro que en ese momento es no de presentación. Hablemos en serio. Yo, 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 Gomero nos pone, hablemos en serio. ¿Qué espera Otoya para donar su hígado al gran <laughs> Yo, yo, yo vi un comentario por Facebook que decían eso, ¿no? No, me, me ofrezco. Me ofrezco para. Me ofrezco para darle mi hígado mi, mi a Cautel Gucho. <laughs> Penny, buen arquero. Claro, a Penny se le critica más que nada por tema selección. Pero Penny, cuando. Penny, cuando se desmayó. Y cuando se levantó salió campeón. O sea, hay anécdotas para contar. Valerio y para de contar. Claro, San Valerio, de manera diferencial, es el mejor arquero. Sin duda alguna. Sin duda alguna. O el al viejo Valerio es otra cosa. Edu Guamán, hola. Muchachos, dejen su like. ¿eh? Y sus... por favor, suscríbanse al canal. Suscríbanse, suscríbanse. Y activen la campana de notificaciones, ¿ah? ¿eh? Somos 10.632 personas en, en suscritas en el canal. Suscríbanse, muchachos. Suscríbanse, suscríbanse. Y bueno, los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram como Danfer.oficial Está en el link de la descripción. Lo que es... Eh, lo que es mi Instagram. Así que bueno, a ver. Acá la gente que quiera, que quiera apoyar de manera humilde. Acá dejo el QR de Yap. A la gente que quiera apoyar. A ver. bloopers A ver. Bueno muchachos, vamos con últimos, con, con últimos comentarios. ¿eh? Cristal en estos momentos debe aprovechar que la U Alianza tiene partidos Libertadores, tiene el camino para empezar en la apertura. Y Solís no fue el mismo desde que apareció. Esas siete pepas. Saludos. Un abrazo para Rubén Montoya. Sí. Me revienta que Alarcón y Grimaldo no practiquen definición en el arco. Lo tiran al arco, iris. Más, más Alarcón. Creo que más Alarcón debe de chambear esa. Esa parte está en debe, ¿no? Está en debe. Así que nada, muchachos. Eh, este fue. Este fue. El post partido del UTC versus Sporting Cristal que se jugó en Cajabamba. Así que les mando un abrazo a todos ustedes. Fuerza de Cristal siempre. Y mañana nos vemos a las 11 de la noche. Mañana nos vemos a 11 de la noche. Para hablar. El análisis en frío. Del cristal UTC y lo que se le viene a cristal. Vamos a intentar tener un invitado o una invitada. Así que vamos a, a gestionar ello. Un fuerte abrazo para todos ustedes, muchachos. Dejen su like a la gente que todavía no deja su like. Y nos vemos. O sea, síganos en todas las redes sociales. Está acá en el link de la descripción. Fuerza Cristal. Y nos vemos. Chacho, gente. Nos vemos. chau.